En unos días aparece Kaito o Kite y él tiene todas estas cartas fotónicas. Ojo, ninguna de ellas va a ser obtenible, excepto por las que ya nos habían dicho antes y tal vez una extra. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento. Vamos a hacer todo el análisis de las filtraciones lo mejor que podamos, porque hay muchas cartas que no sabemos dónde van a venir. Pero primero nos quitaremos de encima las cosas no tan importantes. Lo primero es el evento actual, el evento de Leo y Luna. Como saben, cada cierto tiempo van a estar cambiando los tipos que puedes usar y que vas a tener bonificación de ataque. Actualmente son los tipos dinosaurios. También vamos a tener tipo insectos. Esto parece como si fuera Rex y Weevil, pero bueno. Y por último vamos a tener tipo bestias, guerrero bestias. No sé qué son estos dos güeyes, pero bueno. El Yamato de los Bujin y las bestias gladiadoras. Y bueno, esto simplemente lo presento para que ustedes, si tienen algún deck específico que quieran usar con estos monstruos, lo puedan usar, se vayan preparando para ello. Pero bueno, luego nos pasamos a una promoción, una venta. Esto simplemente es el texto, esto se va a poner encima de algunos banners. Y son promociones de temporada. Muy probablemente pongan en venta, bueno, más barato pues, las cosas navideñas tal vez, ya que estamos en temporada navideña. Según recuerdo, eso siempre hacen, siempre ponen el de Jesse que parece muy navideño y otros artículos por ahí que también son navideños. Pero me imagino que están poniendo esto es porque muy pronto van a poner más cosas que sean de temporada, supongo. Pero bueno, esto es más para pagar con dinero. Luego nos pasamos al Special Pack Volumen 3. Estos siempre lo empiezan a dar en Japón en diciembre para la Jump Festa. Este año va a ser, creo que el día 20 o 21 de diciembre, creo que es 21 de diciembre. Como dije, no lo van a poder obtener los japoneses, pero para nosotros va a empezar a estar disponible para la Copa KC de febrero. Ya saben que siempre las Copas KC nos regalan unos cuantos packs de estos por hacer cierto número de duelos. No recuerdo muy bien si en enero también nos empiezan a regalar unos cuantos de estos por alguna razón, pero bueno, aún así casi nunca contienen cosas relevantes. Kai siempre tiene una carta nueva SR y dos cartas con artes diferentes, una SR y otra UR. Este año no sabemos qué van a poner, pero podemos inferir un poco a partir de las cartas que vienen. Estas son todas las cartas obtenibles. Si se fijan, la parte derecha son las que están actualmente en los eventos y la parte de la izquierda son muchas cartas fotónicas. Entonces inferimos que es para el evento de Kite. Pero hay una carta que es la del Goblin que no tiene ni pinta por ahí. Entonces infiero yo que esa es la carta nueva para este sobre especial. Y como dije, casi siempre el del sobre especial no es la gran cosa la carta. Entonces, ¿qué es lo que hace el Toon Goblin Attack Force? Lo que hace es que no puede atacar el turno en el que es invocado. Si Mundo Toon en el campo es destruido, destruye también esta carta. Mientras controles Mundo Toon y tu oponente no controle ningún monstruo Toon, esta carta puede atacar directamente a tu adversario. Si esta carta ataca, es cambiada de posición de defensa al final del Battle Phase. Y no puede cambiar de posición hasta el final de tu siguiente turno. Entonces, tiene el efecto negativo del Goblin de ponerse en modo defensa y no puede hacer nada con eso. Pero además, tiene los efectos negativos de los Toons de no poder atacar cuando son invocados. Entonces, por eso te digo que, pues, no es la gran cosa. Entonces, como un regalo, está bien. Y para nosotros que no vamos a obtener la carta hasta uno o dos meses después, la verdad es que no importa mucho, ¿verdad? Luego nos pasamos a las siguientes cartas, que son las de Kaito, las que sabemos que nos va a dar. El Photon Crusher, que al igual que el Goblin, si ataca, se cambia de posición de defensa al final de la Damage Step. 4 estrellas, 2000 de ataque. Y tenemos el número 10, Illuminate. Tres monstruos de nivel 4, una vez por turno, desacoplas un material de la carta, envías una carta de la mano al cementerio. Y si lo haces, robas una carta, simplemente es para robar. Pero aquí, justo después de esta carta, justo después de las dos cartas de Kaito, viene otra carta UR, que es Starlich Paladinamo. Esta carta no sabemos si nos la van a dar realmente, si la va a dar Kaito o si la van a dar en algún otro lado, ni idea.
La verdad es que se me hace un poco raro cómo está puesta, pero bueno. Pero de todas maneras, sé que es parte de Kaito por el hecho de que hay otros dos XYZ Star League. Que uno es un Photon y el otro es un Galaxy. Entonces como que, ok, este güey también tiene que ser parte de Kaito. Entonces no sabemos si Kaito nos la va a dar. No sabemos si nos van a dar una sola copia por un evento especial de Kaito o qué onda. Pero bueno, luego de eso también vienen otras dos cartas. Y una de ellas es otro Photon. Así que está un poco raro cómo las pusieron todas. Pero bueno, vamos a verla. Dos monstruos de luz de nivel 4. Una vez por turno puedes desacoplar dos materiales de esta carta. Luego selecciona un monstruo boca arriba de control de tu oponente. Cambia su ataque a 0. Y si lo haces, este ve sus efectos negados. Si esta carta en tu control es destruida por una carta de tu oponente, ya sea por efecto o por batalla, y enviada al cementerio, roba una carta. Está bien para los decks de luz. Lo malo es que nada más vas a poder usar su efecto una sola vez porque quitas todos tus materiales. Pero como dije, decente, le quitas todo el ataque a un mono y le niegas el efecto. Luego de eso tenemos el Photon Chargeman. Esta nos pasamos a una carta R. Es donde vuelvo a decir, ¿qué onda con esto? Dice, una vez por turno puedes hacer que el ataque de esta carta se convierta en el doble su ataque original. Eso quiere decir, se convierte en 2000 hasta tu próxima Standby Phase, ¿ok? Eso quiere decir que también va a durar el turno del oponente, está bien. Pero esta carta no puede atacar si activas este efecto. ¡Ah! ¡Chin! No, pues no, por eso es R. Y por último nos pasamos al número 20, Gigabrillant. Gigabrillante. Monstruo de rango 3, necesitas dos monstruos de nivel 3. Una vez por turno puedes acoplar un material de esta carta. Todos los monstruos boca arriba que controles actualmente ganan 300 de ataque. Ok, lo convierte en un mono de 2100. Es un beater. Y esta carta es SR. Igual aparece como obtenible. Igual no sabemos cómo nos lo van a dar. Yo lo que creo es que estas últimas dos cartas, tanto el número 20 como el Photon Chargeman, van a ser para un futuro. No nos la van a dar ahorita. Es posible incluso que sean para hasta la caja donde salga Kaito hasta febrero. Pero como dije, es un poco raro que lo estén poniendo ya ahorita como obtenible. Y antes de eso, tenemos esta carta, que creo que es la mejorcita de todas. Yo hace tiempo comenté que lo más probable es que la siguiente caja grande tenga monstruos de luz. Entonces, muy probablemente también metan a este güey, ya que pues oficialmente no es tanto para arquetipos, sino es más como para cualquier deck de luz. Entonces, si estoy correcto en que la siguiente caja es de luz, es probable que esta carta también venga por ahí. Pero bueno, esas son mis opiniones. Quiero saber cuáles son las de ustedes, cuáles son sus teorías. ¿Creen que nos vayan a dar pronto estas cartas? Y si es así, ¿dónde creen que nos la vayan a meter? Y bueno, antes de despedirnos, aquí les dejo las imágenes de Kaito. Verán que tiene dos trajes diferentes. Uno es su traje común y corriente, el traje que va a usar siempre que esté afuera de un duelo. Y el otro es su traje de batalla. Este es el que siempre veremos cuando estemos en duelo contra él. Este ya tiene su pose de victoria y su pose de derrota. Eso quiere decir, para los que duden si va a ser el bloqueable, pues sí, sí va a ser el bloqueable en un futuro. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, para no perderse de más videos de DL, más información, más filtraciones. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.